Hasta ahora. Bueno, ahora sí, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos a miércoles 12, 12 de abril, 12 de abril. Y es que justo cuando iba a abrir el vlog han llamado a la puerta porque, bueno, yo no sé si sabéis, yo tengo el seguro del hogar con Mapfre. Y yo tengo incluido en mi póliza, no sé si en todas, un servicio de bricolaje, le llaman así, pero incluye varias cosas, dos veces al año. Cuando tenía las gatitas y compré un mueble para el recibidor que era muy grande y muy difícil de montar, llamé a este servicio. Y ahora tenía unos apliques que por fin he comprado para la terraza, para las dos bombillas que tenía colgando desde hace un año y medio. Y como no tengo a nadie que me lo ponga, pues llamé a Mapfre, entonces ha venido justo el electricista. Quería aprovechar para hacer más cosas, pero como es electricista propiamente dicho, no te puede hacer otras cosas como de bricolaje. Entonces, bueno, de momento he colgado los apliques y ya veré. Porque se me rompió una pieza de la mampara que me han repuesto, pero que no sé ponerla. Y también otra cosa era, colgar un perchero que compré en Amazon hace meses, que lo tengo todavía sin poner, para detrás de la puerta de la habitación. Y con esto aprovecho para enseñaros por fin la terraza, de momento cómo está, porque de momento no le voy a hacer nada más. Os enseño. Bueno, para que os hagáis una idea, yo no sé si alguna vez habéis visto como el contexto, por el despacho se sale a una parte, bueno, a la terraza, y por el salón también. Aquí justo a la izquierda, voy a intentar no enseñaros nada, tengo la hamaca esta colgante, que sabéis que es de Sklum, y que siempre está girada porque tiene un nudo... la cuerda esta y siempre está girada, pero bueno, maravilla. Y tengo ahí un montón de macetas, de plantas que se han ido muriendo dentro de casa, y tengo ahí las macetas. Vale, si giramos a la izquierda, aquí tengo un puff que tenía en el salón, pero que lo tengo aquí porque me sirve para apoyar los pies cuando me siento en la hamaca. Y esta parte que ya la habéis visto, está el sofá, que es de... ¿de dónde es? De Maison Dumont. La mesita, que es de Sklum también, que es nueva, y compré una planta natural que se ha muerto, así que de momento pues esta que estaba en la cocina, porque si no me parece como muy soso esta parte. Vale, esos cojines son cutres de Ikea, me costaron 50 céntimos creo, y este es el que compré en Carrefour hace poquito. Y este es el dormitorio, para que os ubiquéis. Vale, aquí tengo una alfombra que me gustaría poner, pero que el problema es que cuando yo me siento aquí acerco siempre la mesa, entonces tengo que ver con la alfombra si se desliza bien, si es cómodo o no. Así que de momento la tengo ahí, que es una alfombra de Lidl, que me costó 10 euros, que es de exterior. Y por este lado tengo la mesa antigua que tenía puesta, que la tengo ahí por si le pongo alguna planta, pero de momento la verdad es que no he puesto nada. Y este es el salón. Entonces, para que os ubiquéis, este es el salón y aquí está la terraza. Bueno, y los apliques, que son estos dos que veis. Dice mi madre que si la voy a devolver porque no le quita la etiqueta. Estos dos apliques son de Leroy Merlin, me han costado 10 euros cada uno. No me mega encantan, pero bueno, no quedan mal. Es que no quería algo blanco, blanco, blanco. Entonces tienen ahí como ese toque de maderita falsa, pero bueno, no quedan mal. Bueno, pues al final he puesto la alfombra. Es que me parece como más acogedora, ya que la tengo.
Así que voy a poner algo de peso aquí y ahí para que se quite la forma de estar así doblada. No es mega preciosa, pero por 10 euros que me costó, pues hace su función, la verdad, para que se estropee aquí fuera. ¿Qué os parece mi terracita? La verdad es que me hace mucha ilusión, la estoy disfrutando muchísimo. Que por cierto, en el vídeo anterior os la visteis porque aspiré el coche con ella, pero no os comenté nada y ahora justo que la he sacado para limpiar la alfombra, aprovecho para enseñárosla. Que es la, está sucia, ¿vale? Porque llevo una semana utilizándola y aunque vacío el filtro todavía no lo he limpiado. Es la aspiradora de Lublulu. Estoy encantada, o sea, me sorprendió muchísimo, es súper ligera, gira muy bien, o sea, con una mano vas perfectamente aspirando todo. La batería dura unos 50 minutos, para mi casa es, vamos, la utilizo como 3 o 4 veces antes de cargarla. Además es guay porque puedes cargar solo la batería, puedes cargarla directamente con esto o entera, con el palo también. O sea, la puedes cargar, yo la pongo en la cocina y la cargo ahí y ya está. Como visteis en el vídeo, utilicé este accesorio y luego también tiene el cepillito que lo utilizo. Estaba deseando tener una aspiradora de mano con, o sea, que tuviera la opción esta pequeña para el sofá de la terraza porque se llena mucho de polvo y cada vez que salgo me gustaría tener algo ligero para poder aspirar bien el sofá. Y ya os digo que pesa súper poco, pesa 2 kilos, tiene 3 velocidades. Mirad, bueno, ¿veis? Y una cosa que me encanta, que yo en la otra aspiradora no pasaba, que es que se queda totalmente de pie y simplemente lo sacas así. Y la verdad que por el precio que tiene me parece que merece muchísimo la pena, está súper bien. De hecho se la he pasado a mi madre porque ella estaba buscando una así. Yo tenía otra de la marca Taurus, que cuando me mandaron la Tinko se la di a mi madre. Pero la Taurus tiene muy poca potencia, entonces cuando le enseñé esta le dije, mamá, va súper bien. Las alfombras se notan muchísimo, yo que tengo alfombras bastantes en casa y son de yute, que al final ese tipo de alfombras sueltan bastante pelito, cuando lo paso se queda una buena cantidad en el recipiente y se nota que aspira súper bien. Ya os lo digo, estoy muy contenta, está muy bien de precio, os voy a dejar el enlace abajo de Amazon directamente para que lo veáis. De hecho, ahora, si no me equivoco, tiene un cupón de 30 euros de descuento y se queda en 135 euros, está fenomenal, la verdad que me parece que merece muchísimo la pena. Viene con 2 filtros, viene con un cepillito para cortar los pelitos que se quedan en el rodillo y para limpiar el rodillo y ya os digo, 100% recomendable. Bueno, me he venido al fisio, me he escapado ahora a mediodía porque llevo varios meses con un dolor en la rodilla izquierda y ya me está molestando, así que he pedido cita y justo hoy haciendo chest to bar se me ha encajado algo en la escápula que me duele un poco, así que voy a aprovechar, también se lo voy a decir, así que estoy esperando aquí. Bueno, acabo de llegar de casa ya del fisio. Me encanta Elena porque no es osteópata. Y no es el típico fisio machacón que si me duele aquí, me da aquí. No, ella averigua de dónde vienen las cosas y las trata de una manera distinta, yo alucino. La rodilla no viene de la rodilla, y eso ya lo sabía yo porque ya estoy acostumbrada a tratarme con ella. Y me está tocando la tripa, el psoas por debajo de la tripa, los aductores, una pasada esta mujer, te lo juro. Y luego, ¿os acordáis que os he dicho que... Creo que os lo he dicho, ¿no? Que haciendo un jalón esta mañana con los chest to bar me he hecho daño atrás, algo me ha saltado. Y en cuanto lo ha tocado, eso sí que era súper específico y era el serrato posterior y me lo ha pinchado, me lo ha punzado y me lo ha soltado. Pero ahora me duele, me ha dicho que me va a dar guerra un par de días. Así que mañana no entrenaré porque quiero reposar y descansar, que llevo 3 días bastante de tute. Y después del fisio me gusta el día siguiente descansar porque las cosas tienen que volver a su calma y a su lugar. Así que nada, mañana descansaré. Me estoy calentando una receta de HelloFresh que hice, que es un tajín de pollo con patatas cocidas. Y nada, me pongo a currar. Así que nada, luego os enseño más cositas. Bueno, hoy me ha dado aquí tarde en el ordenador porque esta mañana, como he ido al fisio, tenía bastantes cosillas que hacer, pues sigo aquí.
Pero os quería enseñar porque me llegó esta tarde un paquete de AliExpress y este, porque yo sé que hay mucha gente que siempre me pregunta por ropa de deporte y ya sabéis que colaboro con Oceans Apart. Que por cierto, a partir de ahora no sacaré promos por aquí, las comunicaré todas por Instagram, así que estad atentos y atentas sobre todo al perfil. Y ya sabéis que tengo un enlace en el perfil con todos los descuentos de todas las marcas con las que trabajo, entonces siempre estará ahí el último código actualizado de Oceans. Pero para los shorts, aparte de que tengo varios de esta marca, los de AliExpress me gustan mucho. Y el año pasado y el anterior estuve utilizando uno de camuflaje, no sé si os acordáis que lo he sacado hasta la saciedad, y uno negro, y me quedan grandes. Entonces me he comprado otra vez el de camuflaje, pero en talla M. Y me encanta este legging, es que me parece que, no sé, me parece por 15 euros que está fenomenal. Y lo compré hace, no sé, 7 días o así, y ya me ha llegado. Os dejo el enlace abajo por si los queréis mirar, hay de varios colores. El otro día cuando fui a lavar el coche llevaba en negro. Lo que pasa que para ese tipo de cosas sí me las pongo, para andar y tal, pero para entrenar no puedo porque ya de cintura me quedan muy grandes. Así que nada, tenía ganas de renovar porque ya va a venir la temporada de shorts en breve. Y os lo quería enseñar por si os interesa. Voy a preparar un poco de boniato para cenar. Y me voy a dejar también hechas tortitas, que hace bastante que no hago. Como mañana no entreno, no tiene mucho sentido el desayuno que estoy haciendo de cereales con bebida de avena y proteína. Entonces me voy a hacer tortitas. Y bueno, es que no os he contado. El otro día estuve hablando con Marida un buen rato y ya os había adelantado que quería empezar ya la pérdida de grasa. Entonces, efectivamente, empecé ayer. Hemos bajado 360 calorías del tirón porque hemos determinado, Marida me ha dicho, que desde unas 2.200 a 2.400 me he mantenido y en las 2.460 estaba empezando a subir un poco. Entonces teníamos margen de subida, pero yo no quería subir, entonces empezamos a bajar. ¿Qué me había dicho Marida? Si bajamos a 2.200 te vas a mantener, entonces tenemos que bajar un poquito más. De momento no vamos a tocar ni cardio ni nada. Vamos a mantener todo igual, simplemente a recortar 360 calorías, a ver qué tal. Sigo quedándome en 2100, que está fenomenal, y esto implica bajada unos 100 gramos de carbohidrato también, así que ya no tengo que hacer comidas tan, pues eso, la bebida de avena con cereales, con tal, para no saciarme, sino que ya puedo meter otro tipo de alimentos, creo. Tengo que ir viendo un poco cómo lo cuadro. Pero bueno, en principio viene nueva etapa, tengo muchas ganas, como hablaba con ella, al final la motivación se va perdiendo, ya son muchos meses haciendo lo mismo y tengo ganas de ver un poco cuál ha sido la evolución a nivel muscular de estos meses, qué hay de ahí debajo, y ya sabéis que estoy encantada con este proceso, que lo llevo fenomenal, que María es una crack. Pues aquí está la tanda de tortitas, he hecho para dos veces, que me salen 12 tortitas, unas más morenitas, otras menos, siempre van cambiando. Os voy a dejar aquí los ingredientes, el otro día lo hizo Marida en el vídeo, me parece buena idea porque siempre me pedís la receta. Básicamente lleva huevo, claras, avena, proteína vegana, plátano, bebida de avena y creo que ya está. Y ya sabéis que utilizo la crepera de Cecotec, que me va fenomenal. Os dejo el enlace abajo, que es de Amazon, bastante bien de precio. No se pierde nada el antiadherente, no hay que echarle nada, 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 nada. Es verdad que se va quemando un poco, pero súper fácil de limpiar, así que nada, la limpio y la guardo. Y aquí he dejado preparado el boniato, que básicamente lleva aceite y sal, no lleva nada más. Así que ahora lo mete en la freidora de aire a 180 grados y a ojo, cuando estén un poquito tostaditas y blanditas por dentro, y ya está. Bueno, y hasta aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, ya sabéis, si es así, darle like, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.